Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel, espero que estén súper súper bien. Antes de iniciar quiero darles las gracias porque ya somos más de 10.000 suscriptores. Ustedes no saben lo feliz que me hace eso, muchísimas muchísimas gracias por seguir mi contenido, por apoyarme, de verdad muchas muchas gracias. 10.000 suscriptores, aún no puedo creerlo. Decidí grabarles hoy porque voy a salir, voy a ir a comprar productos, iré a la tienda y quise llevarlos conmigo. Terminé de arreglarme el pelo luego que me quité el gorro de satín. Lo que hice fue tomar la peineta, el peine. Tomé este peine, esa parte de acá, la peineta, y empecé a sacarle volumen, así, a arreglar el cabello que ya está. Miren cómo es el pelo. Este es el cabello, utilicé los productos que les mostré en el video anterior y ya tiene una semana el pelo y así es como está. Entonces ahora me voy a salir, como les dije, tengo esta blusa acá, tengo este pantalón, esta correa y ya voy a salir y hablamos pues cuando agarre la cámara. Ahora para comprarlo también les voy a mostrar. Miren los productos, miren el demonio acá, ¿no? Más barato. Y ese es el laseador que uso. Vamos. Miren lo de escala. Que están acá, lo de canto. Thank you.
fue que llegué a la casa. Son las 8 de la noche y ahora fue que llegué. Déjame. Ok, ahora sí me van a escuchar. Ahora fue que llegué a mi casa. Duré mucho allá en la tienda. Estaba comprando unas cosas y los productos que dentro de un rato se los voy a enseñar. Ahora voy a preparar algo de tomar. Yo hago una mezcla de malta, leche y... Ok, a mí me gusta mezclar leche, malta, hielo, eso y bibermelo, eso me gusta. Entonces voy a preparar eso y luego voy a hacerles el haul de los productos que compré. No hablé mucho cuando estaba en las tiendas, ustedes saben, por el copyright, derechos de autor, porque hay música y también porque... No se escucha por la bulla de las personas que hay. Que todo el mundo se queda, cuando uno graba en público, todo el mundo se queda mirando a uno como si uno fuera un extraterrestre, como un loco. No sé, estaba con el teléfono, pero era como que grabando y así, no sé, tratando de no grabar el rostro de las demás personas, pero es súper incómodo porque todo el mundo se queda viendo, no sé, como si yo estuviera loca. Todo el mundo tiene el teléfono y se quedan averiguando la gente. Yo no entiendo eso. Bueno, vamos a ir a comprar. Prender aire. Este calor no está nada fácil. Que voy a tomar un vaso, voy a tomar este, voy a poner malta. Más de la mitad. Y leche. Listo. Miren cómo queda. Acá tengo mi bebida. Riquísima. Ay, como que se me va a caer. No quiero derramarla encima de mi cama. Hice acá un... Ok, la puse encima de un puesto improvisado. Y acá están los productos que compré. Les mostré, fui a tres tiendas. Fui al Jumbo, fui a Salul y a Iberia. En el Jumbo no compré nada. Solo para mostrarles a ustedes, ahí no compré nada. Y en Iberia fui, compré de cosas de cabello. El gel lo compré allá. Fue este, el gel Eco Styler de Argan. Que me gusta mucho. A mí me encantan los geles de Eco Styler. Ese lo compré en Iberia. Y en Salud compré este cepillo. Miren que es así, tipo Dima. Me sorprendo porque no había visto cepillos de ese tipo y del que siempre le muestro que desenredó y que les hice el video de definición, la tienda donde lo compré era un importador y la cerraron, o sea, como remodelando. Y además nunca había encontrado uno igual. En ninguna otra tienda había encontrado. Entonces, miren ese que es tipo Dilma, miren, me gustó. Me gustó. Miren.
Así, es falsificado, pero ajá. Falsificado, pero si hace trabajo, no importa. Ese costó 184 pesos. Miren. Y el gel costó como 135 pesos, lo que cuesta esto. Entonces, también compré esta línea, este kit de Boé, Belleza Natural. Mírenlo acá, Boé Kit. Este es la línea ritual de ellos. Mírenla acá. Voy a mostrarles lo que trae. Miren eso, miren qué chulería. Trae acá los productos, o sea, los ingredientes y la línea en sí, para qué sirve. Trae un champú, un escultor. Ok. Un escultor de rizos. Trae un batido de aceites. Estaba como medio botando esto. También un acondicionador. Un reavivante de rizos. Un refrescante. Y un mini escultor de rizos. Trae el normal y ese pequeñito. Miren qué coqueto se ve. Está hermoso. Entonces, esa línea yo la he utilizado antes, pero no tengo videos de ella acá en el canal. Y voy a hacerles pronto la reseña de estos productos. Así que espérenla. Entonces, pues lo que compré. Esta costó 671, 671, 75. 670 y pico de pesos me costaron esos productos. Y sí, solo fue eso que compré. Vi la línea, los productos de Silicon Mix, que ustedes me han pedido mucho la reseña, pero esos productos están medio caritos. No están muy baratos, que digamos. Entonces, con lo que yo podría comprar, por ejemplo, este kit, que es la línea completa, o creo, sí, creo que la línea completa. Con lo que yo compro eso, con lo de Silicon Mix, yo solo compraría dos productos. Y también quiero probar los nuevos de Canto. Pero ustedes saben que los de Canto no son muy baratos, que digamos. Entonces, primero quise comprar esos y ya más adelante voy a comprar. Más adelante voy a comprar los de Canto, Silicon Mix y los de Afro Love, los de Detox, para hacerles la reseña. Estaba lloviendo, por eso me puse el pelo en una piña. Acá lo tengo. Y también quiero, como somos ya 10.000 suscriptores, pronto les voy a estar haciendo un regalo a ustedes por su apoyo. Así que esperen que eso, esperen eso, que viene pronto algo muy chulo, muy especial para ustedes. Yo ahora, yo no sé qué voy a hacer, la verdad, ahora. Estoy súper cansada, ha sido un día largo. Sea, saben que están andando la gente y a pie porque no andaba en el carro, era en guagua, así que he estado muy cansada. Yo creo que lo que voy a hacer ahora es acostarme, a ver un poco de televisión, a relajarme, o a ver una serie o algo. Y luego les hablo. No voy a cerrar el video acá porque no sé si luego vaya a hacer otra cosa. Bueno, por si no nos volvemos a ver, gracias por ver este video. Suscríbanse. Activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise que yo suba un video. Síganme en TikTok, Rachel Santos rayita abajo. Y síganme también en Instagram, aparezco como arroba Rachel Afro. Y ya, los amo. Señores, yo estaba viendo televisión, luego me fui a darle comida a mis animales y ahora fue que llegué a la casa, ya son casi las 12. Así que eso será todo. Estoy súper cansada y ya me voy a acostar. Eso es todo por este video. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con alguien que creas que le pueda ser de ayuda. No olvides seguirme en mis redes sociales. Van a estar apareciendo por acá. Y si eres nuevo por acá, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. No olviden que los amo. Nos vemos en un próximo video.